Tras las fuertes lluvias que se han registrado en la Mosquitia de Nicaragua, los ríos se han desbordado, provocando estragos en la producción agrícola e infraestructura, generando escasez de alimento, afirma el diputado Yatama Brooklyn Rivera. Afectando todas las actividades de subsistencia de las comunidades, de forma tal que hoy, pues, hasta en las movilizaciones de las comunidades entre sí y con los centros urbanos hay afectaciones porque están desbordados, pues, los puentes y las vías de comunicación. Esto trae como consecuencia que hay mucha crisis, ¿verdad? Afloran las epidemias, las enfermedades y hay escasez de agua de consumo humano, hay también escasez de alimentos, porque la producción prácticamente ha sido arrasada, pues los cultivos en las comunidades. Entonces se va a esperar que en los próximos semanas va a haber mucha hambre en las comunidades y también enfermedades. ¿Y en qué tipo de comunidades hay mayor afectación? Comunidades indígenas que están a lo largo del río Huanqui, río Coco, río Prinzo, que se llama Prinza Polca, río Bambana, río Guagua, etc. En toda la costa Caribe. Entonces, el Estado, a través de sus instituciones, casi no hacen nada. Rivera afirma que la crisis es de gran magnitud, por lo que está solicitando al gobierno haga efectos para atender dicha situación. Mucha gente ahí bajo frío y lluvia van a ver rebrotes de cólera y de coronavirus. Entonces estamos muy angustiados y sobre todo en estas comunidades alejadas de los centros urbanos, Bilue, Huaspamo, o el mismo Alamicango, los centros mineros, Bluefield, no hay centro de asistencia médica, no hay hospitales, no hay médicos, no hay medicamento, nadie lo puede atender ahí, nadie. Noticias 12, Darlene Téllez.